me take you back to a time when love was as precious as diamonds, where if you search you would find it. I know that times have changed, but I don't wanna play no games, baby. I'll treat you different, show you commitment. She might be my baby. She might be my baby. Let me love you crazy. Let me hold you down like gravity to the ground. Oh, she might be my baby. I ain't gonna be shady. I ain't messing around. Let's fall in love. I won't let us fade away. Even when we old and gray, know that I'll be here to stay. Let's fall in love. I won't let us fade away. Even when we old and gray, know that I'll be here to stay. And give you that. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo va en la vida? ¿Cómo están? Vengo un ratito a ver qué me quema de nuevo este chico que hemos sacado de la galería, pero a la vez parece que lo hubiera creado yo. Por las cosas locas que hace. Parece que sale un juego similar para la gente que le gusta este tipo de juegos, que se llama Pioneers of Pegonia, vaya a saber cómo se pronuncia, Pioneers, puede ser. Bueno, lo voy a chequear, después vemos a ver si lo pronuncio mejor y lo demás. Vamos a ver, la cuestión es que se me va a complicar abrir Steam en este momento para verlo, pero bueno, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Vamos a investigar. Me mandaron un mail y vamos a ver de qué se trata, a ver si vale la pena, si es, no sé, vamos a ver. Sí.
Sí, acá está. A ver, a ver, a ver. Tenemos demo, ¿eh? Tenemos demo, así que podemos probar demo, ¿eh? Bien. Bueno, mañana quizás la baje. El lanzamiento de este juego va a salir el 13 de diciembre del 2023. Así que bueno, lo dejo allí y lo vamos a probar. Es de construcción de ciudades que está enfocado a la exploración y descubrimiento y unificación de las fantásticas islas de Pagonia. Gestiona cadenas, dice, de producción muy variadas y da rienda suelta a tu creatividad para establecer tu economía. Ay, si es de estrategia, a mí no me gusta. Pero, por probarlo, lo probamos. Pero yo no soy, no me gusta mucho la estrategia, que hay que decir la verdad, no me entretienen mucho los juegos de estrategia. Pero bueno, vamos a empezar porque yo me voy por la tangente. Y que tenemos poco tiempo. Dios querido y la Virgen. Hoy es martes 3 de octubre del 2023, son las 14:59 de la tarde aquí en Atlántida, Canelones, Uruguay. Hace 19 grados en este momento. Creo que daban como máximo 20, así que ya quedó hasta ahí. 13 la mínima porque está bastante pesado. Dice que mañana llueve. Otra vez lo digo porque hoy estuvimos haciendo directo a la mañana. Hay 73% de humedad del sur. El viento es del sureste, el sur. A 22,9 en la hora. Eso quiere decir que hay un poco de viento. A las 6:17 amaneció de la mañana y va a oscurecer a las 18:48. La presión está bastante alta. Bueno, hay un 13% de probabilidades que llueva y los rayos UV están muy bien controlados porque están a uno, así que no pasa nada, pero siempre con protección contra el sol, por más que te creas que no pasa nada, porque no es tan elevado, pero hay que tener mucho cuidado. Así que nada, voy a sacar la música. Vámonos un ratito a los Sims. Van a ver la pantalla negra un ratito porque le cuesta enganchar el juego. Hay que decir la verdad, el OBS, pero lo engancha, lo engancha. Le puse algunos restaurantes y lo demás que yo tenía, pero son pocos. Y puse una cafetería que no me gustó para nada tampoco, que la bajé de la galería, pero era para que tuvieran un poco de salida. En el barrio lo muestro así como es, porque esto era todo para probar, no era para jugar mucho, pero es que me entretienen ellos, me entretiene la pareja esta, y digo, ¿por qué no? Esta es la que bajé, le puse unos arbolitos y ahí y unos juguetes, como le puse a este también, porque me gustó el concepto del otro, ¿no? El que no estaba, que no estaba hecho, el que lo habían dejado por la mitad, o todavía por la, no sé, que quizás menos. Había trabajado la persona y que no, para mí me decepcionó mucho esa cafetería que bajamos. No porque sea de una marca específica para nada, porque, bueno. Pero la cuestión es, era el tema, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa con estos chicos y si podemos ir a visitar todo hoy, los restaurantes y todo lo demás. Él, como siempre, no está haciendo nada. Él estaba acá parado, se ve que. A ver, acá tiene esto que yo le dije que lo limpiara antes de irnos ayer. Yo dije que lo limpiaras, hijo. Sí. Bueno, ay, está hecho pelotas. Bueno, ¿qué vamos a hacerle? Ella, son la 1 de la mañana casi. Hija mía de mi vida, yo no sé qué vas a hacer, pero dormí. No sé qué vas a hacer, pero dormí, hija mía. Mira toda la mugre que tienen, pero. ¿Pero por qué? ¿Qué vamos a hacerle? Bajemos. Le tengo que sacar esta porque queda muy bonita, pero no sirve. Modificamos un poquito la casa, ¿eh? Acá había algo y se me perdió. No sé si lo saqué. Creo que sí. Muy bien, hijo. Te lo agradezco. Así ganamos plata. Muy bien. Ok, vaya. Pobre. Es que mañana se tienen que poner a cocinar. No tienen nada para vender.
Entonces, por eso la hice a ella que duerma. Ahora sí, hijo mío de mi vida, te vas a dormir. Y está lloviendo. ¿Qué más? ¿Qué mejor? Que llueva. Yo tengo mi té, chin chin. ¿Y por qué no duerme acá? Hijo, vení aquí. Hijo. Si ayer durmieron nomás bien, los dos. Es un tiquismiqui él. Es un tiquismiqui. Pero sí podían dormir nomás bien, los dos. Bueno, ahora cuando se levanten, van a ir a hacer algo de comer para vender. No mucho. Ay, ay, ay. Dice llamar para avisar de enfermedad. No. Trabajar desde casa, ir al trabajo. Andate al trabajo. Tenés que irte al trabajo. Vaya a saber. Entre una hora, ¿no? Sí, 59 minutos. Sí, si tenés hambre, comé. ¿Qué querés que te diga? Y vete. Y son las 4 y algo, no la voy a levantar tan temprano. Que la levante a las 6 más o menos a ella para que cocine algo y se ponga a vender. Cosa que si llueve... No, está nublado. Está nublado y... Bueno, está cálido, así que bien. ¿Y este por qué no prenden las luces? Ah, nos cortaron la luz, Dios querido. No, está como muy... Paco ahí. Vaya a saber qué pasa. Dios. Todas. Bien. Ay, la cocina no arrancó. Bueno, que ella duerma. Él está mal porque debe estar triste. Ah, ¿por qué, hijo? Por la ropa. Ropa húmeda. Y bueno, si no la lavas bien. Ya que estás, mete en la secadora ropa. Yo te ayudo. Un segundo. Yo te ayudo. Por lo menos le ayudo a eso. Bien, mete ahí. Y se va, se va. Bien. Hija, ¿y por qué? ¿Cómo dejarla ahí? ¿Por qué? ¿Si la puede guardar o no? ¿Pero por qué no? Ahí se va, ¿eh? Se va mi gamer. ¿Pero qué le pasó a la ropa? La va a tirar ahí, ¿no? Bien, ¿y ahora podés lavarla? Mete la ropa. Sí, levantala y ponerla a lavar otra vez. Porque se ve que no la lavó bien. Bien. ¿Tengo que limpiarla? No. Añadir más jabón. No, porque me la rompes. No, ahí lo hizo. Lava la ropa. Bueno, va a haber problemas, ¿eh? Bien. Si hay sobras, come sobra. Así ya te empezamos a trabajar. Dios querido, la Virgen. A ver si sale espuma por cualquier lado. Dios querido. No entiendo por qué aquí no hay luz y en la cocina tampoco. ¿Pero qué le pasa a esta luz? Encender esta habitación. No. No sé qué tiene. Es como loco eso. Bueno. Hija de mi vida. Qué mal están comiendo. De verdad te lo digo. Desayunan, almuerzan y cena pizza. Está mal, hija. Esto limpialo, no lo dejes ahí. Y te pones a hacer comida. Ella sí puede hacer un montón de cosas. Menos esto. Ay. Masa batida. Y pero si ya no tiene. En la heladera tenía. A ver, masa batida. Masa batida. Hace masa batida. Masa de galleta. Acete. No entiendo por qué no prenden las luces. Encender esta habitación otra vez. ¿Qué te pasa?
Tenés que esperar a que se haga, hija mía. ¿Qué vas a bailar? Todo lo que vos quieras. Qué lindo está esto. Bueno, vení para acá. Hacete una pizza mientras. Así vendemos. ¡Ay, qué linda esta! Esa. Y hacete otra más. A ver, vamos a poder hacer esta, cuatro estaciones. Hija. Ah, gracias. Pero ¿qué pasa? Que esto no lo terminamos, no lo pintamos. Bueno, y esto todo está... pero apaga eso entonces. Si está eso, ¿qué? No entiendo por qué no se ilumina la luz. ¿Qué tiene? ¿Qué le pasó? Ya llegó él, pero ¿y qué? Pero se trabajó. 40 ganó. Pero 40. Ay, el que no. Bueno, tócalo vos, hijo. Sácalo. Espero que tus manitos no. Yo no sé si es que el tiempo está nublado y se ve menos luz acá adentro. Bien, la masa, bien. Ahora, dale las masas a ella. Dáselas a ella. Bien. Ahora tú, vení aquí, vení. Oh, bueno. No, se me va para ahí, para el cuarto. No quiero que me... Ah, hija, no. Voy a tener que quitárselo, ¿eh? Voy a tener que quitárselo. Elegir el hábito, dejar el empleo, anunciar retransmisión. Vamos a sacarla a ella de ahí. Porque esa computadora la vamos a dejar que solamente sea ella. Sí, vamos a hacer aquí, cocinar. Y vamos a hacer esto, que ya hicimos. No, ¿y qué me falta entonces? Masa batida. Pero ¿y si no tengo masa batida? Bueno, hacemos de calabaza. Recogemos la pizza. Y sigue lloviendo. No sé cómo vamos a hacer para vender. Subí, hijo mío de mi vida. Mientras ella hace eso, yo voy a poner de seguridad. Bloquear para todos, menos para Manuel. Ahí está, que transmita. Él es muy friki, así que bueno. Ella está sacando su pizza. Muy bien. Te haces otra. Te haces esta de piña. ¿Y esto cómo está? No, todavía está haciéndose. Bueno. Qué lástima que... Muy bien, hija. Aquí. Recoge los waffles. ¡Ay, otra vez! Ahora no fue ella, ¿eh? Fue... Digo, fue ella. Fue ella. Extinguir. ¿Pero qué les pasa a estas cosas? Apaga, hija, apaga. 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 No vamos a ganar para comprar cosas. ¿Pero qué pasa? No ganamos para disgusto, de verdad, de verdad. Vení para acá. No, vos no, vos no. Ella. Pero por favor. Y ahora se quedaron hablando con él. ¡Gaby! Dios querido y la Virgen. Los dos. Los dos ahora son. Dios querido. Me dieron 88. Gasté, pero no me da la vida para esto. Bueno, voy a dejar la masa ahí. Antes que se me pudra. Ah, esto también es para vender. Está, sí, atuendos. Cambiar de atuendo. Ponete este y vení para acá, hija. ¡Ay! ¡Ay! Que se me fue el asiento. No pasa nada. Vení acá. Venga aquí. Abrir.
Ay, no, mejor, obvio, es que tengo el asiento a la mano. Sí. No. Ah, yo digo, qué raro. Ahí está. Iniciar venta. Te vas a mojar, hija. Yo qué sé, no sé. ¿A dónde metí lo que agarré? Acá. Dios querido, la Virgen. Bueno. Por suerte lo encontramos. Y este no hace nada. Este no hace nada. Dios. ¿Me va a prender fuego otra vez? No lo sé. Hacete una de queso. ¿Podemos vender otra cosa que no sea esto? Ay, bueno. Productos. Preparar gran banquete. No, no, no. Sí, sí, ya lo sé. Hay un mod que hace conflicto. Mira, hija, te estás mojando, ¿verdad? Estamos a un 75, ¿verdad? Está lloviendo, pero está bueno para vender. ¿Algo motor que ganar? Tú vende, hija. Tranquila. Todo con paraguas. ¿Y él qué va? Charlar con Manuel. Hacerse amiga de Manuel. Bueno. 21, un pedazo de... Podríamos ponerle como una mesita a la gente aquí. Pero no creo que me dejen. ¡Fuego! ¿Pero dónde? ¡Ay, otra vez agarré esto! ¿Pero dónde? ¡Hijo! ¡Hijo! ¿Por qué? ¡Ay, por qué! ¿Por qué? ¿Pero por qué se le quema tanto? Yo nunca vi una cosa así. ¡Es demasiado! No gano para comprarle las cosas. Ah, empezar. Esto era barato, pero ¿y esto? Bueno, ¿pero el horno? ¿Estoy gastando más plata de las que entra con los incendios? Hijo, no cocines nada. No cocines nada, no cocines nada. Vos vení, sentate aquí. Vení aquí. Profesión. Transmitir esto. Vamos a profesión. Buscar trabajos. A ver si puede. A ver, él tiene llamada. A ver, ¿qué pasó? Los bebés pueden dar mucha guerra, sobre todo si los primeros son especialistas en cuidado infantil y ayudado a familias y jóvenes. Pero es que, cariño, no tengo nenes. Me encantaría ayudarte durante unos días. Si tuviese donde... Bueno, vení. Si quieres morir, vení. Acompañarnos, pero no tenemos nenes todavía. Y ella quedó sin hacerse cargo. Vení aquí, hija. Vení aquí. Ya está, ya pasó, ya pasó. No lo hacemos que trabajar más, te lo juro. Porque trae mala suerte. A ver, vení. Nuestra visitante, ¿dónde está? No tenemos bebés para cuidar, pero bueno, ojalá hubiera sido cuando tuviéramos bebé. Dios querido. Simona Zero. Shipping. Happenor. Garn of Prey. Kebafa. Kebafa. Kerasha. Pero cuánta gente tengo. ¿Y él? Vean. ¿Y la visitante? No llegó. Bueno, es que... Bueno, coman, Que no se nos pudra la comida. Por favor, que tengo que tener una cita con... Con el futuro marido. Ah, sí. Ay, la cara de ella, Dios. Me estoy mojando toda, pero que estoy vendiendo. Estoy vendiendo. Bien.
Quink. ¿Podría subir la comida? Domibo. Fleca. Shanini. Tenés que hablar con los clientes, convencerlos. Gaba. No. Bo boy feda. Ella se compró. Y ella. A ver si la. No, yo también. Pero ¿por qué no me compran la pizza entera? Fuera de mi propiedad. No, no. No. No me sale. Me salía como convencerlos ayer y todo, no sé. Ahora por qué no. Ahora están comiendo, así que ella no. Y ella también me compró. Y él también me compró. Bien, Manuel tiene 4 seguidores más. A ver, trabajos esporádicos. Se busca profesional de la cera. ...46 la hora. Bueno. Algo que me pague. Caos en la playa. No sé, este paga más. Vas a tener que ir. Voy a tener que ir con él. Me parece que sí. Bueno. Yo no sé si dejarte aquí, hija mía de mi vida, vendiendo. Porque estamos vendiendo, eso es lo peor. ¿Y vos tenés un plazo? ¿Qué dice? Recoge ingredientes preparados 5 veces estando inspirado. Hay cosas que él nos inspira, esa es la cuestión. Sí. Fecha límite miércoles. Y estamos ahora. ¿Miércoles hasta ahora? Me voy a tener que ir con él, ¿eh? Y él está comiendo, hijo mío de mi vida. Tenemos que irnos. Pero ¿y por qué no me sale? ¿Poderme ir como voluntario? No. ¿Y por qué no me sale trasladarme? ¿Y cómo voy a hacer las cosas si no me...? Pero no puedo hacer las cosas si no me puedo trasladar, no sé por qué. ¿Será porque vino la visita? No, no. Acá está la maleta. ¿Cómo era Eleonor? Eleonor, pobre Eleonor. Eleonor, te voy a dar esta cama para vos, Eleonor. Asignar cama a Eleonor. Bien, no entiendo por qué él no puede irse. No sé si es porque está estresado, pero no le sale desplazarse. Puede ser que esté... No, porque está vigorizado, no entiendo. Bueno. Uy, están cortando el pasto, Dios. Se va a sentir... Bien, nos queda poco. Si me quedo muda no hay problema, Stevie, Imba. Bueno. Le voy a hacer que guarde la comida aquí. No sé si vamos a poder... Bueno, esto está sucio, así que esto... Limpiar. Muy bien, hijo mío de mi vida. Ganamos 400 y algo. Bastante bien. Ella vende bastante mejor que él. Y en corto plazo. Así que bien. Pero no ganás fortunas con esto, evidentemente. No tires la basura en otro lado que no sea dentro de donde va. Por Dios te digo. Pero si tenés un... Ah, está ocupado. Bien. A ver, ¿te sale trasladarnos? Ahora sí, desplazarse. Bueno, desplazate. No nos va a dar el tiempo.
Me voy a ir a desplazar con ella para que ella tome aire y nos vayamos un poco porque otro incendio no aguantamos. No entiendo de verdad por qué se quema tanto esta casa que tiene. Dios querido y la Virgen. Tenemos que ir a Sulani de un viaje relámpago por las playas. Hay que ocasionar caos. Vamos a ver si podemos ocasionar caos porque es el trabajo de él. ¿Qué vamos a hacerle? Le pagan poco, pero bueno. Que no hace nada. El señor no hace nada. Y el jardinero se pone a cortar, pero todo el tiempo viene a cortar. Yo no entiendo. El otro día también vino, pero hace poco que vino. No sé. Bueno. Sabía, esté ahí y tengo que buscar cómo iniciar caos. Porque, a ver. ¿Qué era? Realizar pillería. Pillería con ella. Dios, no me sale pillería con ella. Habría que conocerla primero, ¿no? Primero. ¿Por dónde está la playa? ¿Por dónde se va la playa? Decile. Estás acá en la plena playa, pero le vas a preguntar eso. Hija, date un baño, ya que estás acá. Yo qué sé. Disfrutá, hija. A ver, nada, nada, anda. Deja de cantar, hija, que cantar mal. Bueno. Ahí puedo hacer una pillería, porque eso es mezquino, ¿no? Pillería, drama. No te hagas el coso, hijo. No. Se está haciendo el romanticón. ¿Y por qué no le sale pillería? Porque no los pillo, capaz. No me sale pillería. No me sale pillería. Bueno, les voy a romper el castillo cuando lo hagan. A ella me sale pillería. Una presentación coqueta. No, aquí no me sale nada que ver. Porque Mejino es una cosa, pillería es otra. ¿Y ella cómo va? ¿Cómo está? ¿Dónde está? Allá. Pero hija mía, vení aquí, hace submarinismo, ¿vale? Hace algo por tu vida. Relájate, va. No, no, que con todos los incendios. A ver, ¿terminaron? Pisotear. ¡No, no! ¡Tenés que hacerlo de la pizzería! ¡Vos no! ¡Vos no! ¡Vení! ¡Perdón! ¡Vení! Perdóname. Pero que te metiste en este lío vos. ¡Unga! Dale, pisotealo. Bien. ¿Y? ¿Me lo contó? Glibonk, ¿Ipa? Hibani, ¿y acá? Shanje. No me lo contó. Pero ¿y cómo voy a hacer pillo si no me dejan? ¿Pero cómo quedó? Si acá dice... es que no es pillo. Lo voy a sacar. Sácalo. Cancelalo. Cancelalo. Él no es pillo, no puede. Bien. Mira la sandalia que se puso. Bueno, está bien, sí, está bien. Restaurá. Restaurales. Pedirles disculpas. Vamos. Pedir disculpas. Yo no soy pillo, no pude hacer ese trabajo. Lo lamento. Muy bien. Ahora sí, venite a hacer uso de eso, ya que venimos por acá. Vení, hija, hace. Ya que venimos un día, a pasar un día aquí. Él está reconstruyendo lo que rompió. Me parece muy bien.
and Fabi Frenoy. Ebana Ishko. Shut up. Muy bien, hijo. Vete. Adiós, hijo. No puede ser pillo si no tiene un nivel de pillería alto. Entonces, ¿para qué le agarro un trabajo? Que no. Qué bonito está, ¿eh? Qué día de vacaciones les di, ¿eh? Hay que venir a Zulani. Hay un fiestón. Vamos con el... Con todos. Vámonos. Vámonos al fiestón. Ya terminamos bien el día. Dios querido y la Virgen. Ah, incendio tras incendio. Incendio tras incendio. Esto es muy grande. Queremos hacer una boda impresionante. Tiene hambre ella. Y la fiesta es acá. Todo lo que vos quieras, pero de comer no hay. Porque aquí hay para tomar. Ah, puede pedir comida. Bien. Tabla de embutidos. Que coma. Hijo mío, podés mirar, panel, bailar. Bailar en grupo. Se vinieron de la playa, ¿sí? Directamente, ¿eh? Gracias. Tenía un poco de hambre. Pueden tomarlo, ¿eh? Tomar del mío, ¿eh? Es mucho para mí. Gracias. No va a salir la música porque... tenemos copyright, entonces... es lamentable que no se pueda, ¿eh? De verdad, es lamentable. Bueno, muy bien, hija. ¿Tenés un lugar donde dejar el plato o no? Bueno, entonces baila. Baila en grupo. Muy bien. En grupo, hija, no sola. Ella está sola aquí, en el medio de la nada. Bueno, queremos unirte al grupo, no que estés separada del grupo. Es cierto que está embarazada. Bueno. Ah, se terminó. Pinchate algo. Pinchate... Grove. Ahí viene otra, así que me ganó de mano. No puede. Dale una historia cautivadora. Ella me dijo que quería ser amiga, así que de él va a empezar a ser su prometida. Cariño. Se fue él a dormir ahí. Ay, Dios querido. ¿Por qué? Él es un rompefiestas. ¿Por qué? Bueno, hija, no sé. Oh, Bambufa, Narbzers. Ya está muy copada, pero la vamos a... No podemos, porque la fiesta todavía no terminó. Dios querido, la Virgen. Ay, Dios querido. A ver, venite a hacer... Ten mucho vigor. Vení acá. Espero que no te me ahogues nunca. Que no haya desgracias. Muy bien, hija. Se va ahí a... Pero, che, pero ¿por qué se duerme? Está tan cansado. Además quiere ir al baño. Y acá no tenemos baño. Pero, che, podrían haber puesto un baño público, aunque sea. Yo puedo poner un baño. ¿Y acá por qué bailan aquí? ¿Y esto?
Ah, bueno, tenemos este para ir al baño, ¿eh? Fertiliza. Fertiliza ahí nomás. Ya le iba a poner un baño público, porque ¿por qué no van a tener? Si esto es público para hacer fiestas o no. Son clandestinas. Son clandestinas la mayoría. No, hijo, vení aquí. Fertiliza. Fertiliza, hijo, fertiliza. ¡Corre! Es que la fiesta le falta un montón para que termine. Bueno, ahí se metió. ¿Ves? Estás mejor. ¿Estás mejor o no estás mejor? Estás mejor. Muy bien, estás mejor. Bueno, está que no puede más. Que nade un rato y se van. Porque yo voy a tener que cortar esta fiesta, Sí, sí, vámonos, vámonos. Mejor no nades, vámonos, vámonos a casa. Vámonos, que estamos hechos bolsi y la fiesta bastante aburrida. Hay que decir la verdad, hay mucha gente, está todo bien, pero le falta algo, le falta brillo aquí. Vámonos, vámonos. Para casa, los dos. ¿Vos? Irse a casa, vamos. Cortita, en marcha y todo. Viajaste, fuiste, viniste, ¿qué más querés? Incendiaste la casa. No dijiste, no puede ser que la incendié tres veces. Yo la voy a tener que incendiar una vez. ¿Y él? Opa. Demora. Bueno, la salida fue bastante buena, pero no pudieron concretar ese trabajo, cosa que no está bueno porque era pillería y yo creí que él era un poco pillo, pero no es pillo. Así que hay que dejarlo ser. Ay, pobre ella, ¿cómo estás? Tengo que saludarte. Presentación graciosa. Se tiene que presentar. ¿Ya estás arriba vos? ¿Por qué presumida? No. A ver, drama, ¿qué es? Intrusión. Fuera de mi propiedad. No, presentación amistosa. Y después te vas a dormir, sí. Pero anda a presentarte, hijo mío. Vas a usar otra vez, te vas a dar un baño. Y recién ahí te vas a ir a dormir. Y ella va a hacer lo mismo. Va a ir al baño. Va a darse una ducha. A ella sí, que se cepille los dientes mañana. Yo no sé por qué no vienen aquí a... No, porque se me prende fuego. Mejor no. Mejor no los voy a mandar para ahí. No. Que hagan esto y que se vayan todos a dormir. Por Dios y la Virgen. Duerman. Duerman porque ya me tienen un poco... nerviosa. Está coqueto, pero coqueta... ¿Con él o no? Webinave. ¿Por qué no puedes ir al baño? ¿Qué onda? ¿Por qué? Sobre. Es porque... Bueno, ah, no querés, está bien. Vete a dormir. ¿Es que no? Adiós. ¿Es que no? Bien, Eleonor, lo lamento, ¿eh? Tu maleta tendría que estar en la habitación que te asigné. ¿Qué es esto? Bueno, no es aquí. Vamos a sacarla para allá. La corro para acá. Bien. Y la llevo para aquí. Espero que pueda dormir, Eleonor. Si le dejo la maleta ahí. No creo, ¿eh? No, ahí. Ahí, que se quede ahí, en la habitación donde va a estar ella. Bueno, ella está cantando y se baña con zapatos. Todo lo que vos quieras. Ya le dije que se bañara. Sí, se bañara. Que si la... Muy bien. Ella quiere hacerse amiga de él. Pero no son amigos. Si son... Bueno, ¿qué vamos a hacerle? No son amigos. Mira cómo come pizza, Eleonor, que... Pero, Eleonor, ¿es la pizza que tenemos para vender para mañana? Eleonor. Espera, hija. Perdona que te haga esto. Pero tenés que ponerla en el secarropa. Ay, perdóname. Yo sé que te mandé a dormir.
Pero es que la veo ahí y a él yo no le puedo decir. Capaz que la saca ella y la pone ahí, pero no podemos. Seca la ropa. Espero que no te prenda fuego, ¿eh? Y a dormir. Adiós, hija. No comas más, Eleonor. Ah, bueno. Bien. Duerman. Descansen. Él no sé si tiene que ir a trabajar. Dentro de 3 horas. Sí, va a ir a trabajar. Venía acá a usar, cepillarse los dientes y comer. Va a tener que comer sobra. No queda otra. Y cuando se levante ella va a tener que trabajar, porque va a tener que hacer comida. Ella está muerta de hambre. Bueno, voy a hacerla hacer comida en general. Voy a hacer servir desayuno. Revuelto de desayuno. Es bastante caro, pero bueno. Por lo menos que haga algo diferente. Está triste ella. ¿Por qué? Tiene hambre, por eso. Y por la ropa húmeda. Bueno. Ya va a estar. No te preocupes. No sé si va a tener tiempo él de... No creo, ¿eh? Va a guardar la ropa ella después. Dios querido. ¿Él qué está haciendo? Va a hablar con ella. Bueno. Lobo. No entiendo por qué no hay luz aquí. ¿Por qué no prenden las luces de la casa normal? Vaya a saber. No, el problema es este lugar. Que vaya a saber por qué. Está triste. ¿Por qué? Por la ropa y porque tiene hambre. No le dio tiempo de comer. Bueno. ¿Qué vamos a hacer? Y Eleonor se sigue comiendo nuestra pizza y lo demás. ¡Hija mía de mi vida! ¡Aflójale! Voy a hacer unos... no, él no. Ella. A ver, ¿qué puedo hacer con él? A ver. Llorar por las esquinas, tomárselo con calma, transmitir en el Sai Café. Bien, espero que te... que, no sé, preparar comida. Ella está inspirada, así que podemos hacer algo de pollo, ¿no? Ay, es que me dan como cosa. De banana splits, hacete uno. Y espero que no se incendie, de verdad. Y hacerte una bocacha de estas. Yo no entiendo por qué la luz no enciende. Si tenemos techo. ¿Pero por qué? Bueno. Todas las luces. Es como que esta se apaga. Si le pongo... No sé por qué. Encender esta. Encender todas las velas y no prende. Uy, Dios. ¿Esta vela? Sí. Vaya a saber qué lío hay, ¿eh? Con las luces. Encender esta luz. Es que como que no tiene casi luz. No tiene casi luz. ¿Y esta por qué no prende? Encender esta luz. Pues no tiene luz. Bueno, vamos a tener que sacar y poner otras luces. No queda otra. Porque si no, pará, no se ve nada. Vamos a sacar esas luces. No sé por qué. Esto no funciona. Creo que no hay más. Creo, ¿eh? No veo más.
Bueno, vamos a buscar luces. Iluminación. Dame de arriba. Y no entiendo por qué. Si yo se las pongo aquí. No, es como que no me da la luz. ¿Puede ser que se haya roto el mod? ¿De algunas luces? Posible, ¿eh? Porque no me encienden. Noche. Ahí se, ¿por qué ahí sí se prenden? Es que ahí tendría que... ¿Así tendría que quedar aquí? Dios querido. ¿Qué les pasa? Pero esta luz no me da, ¿eh? Voy a dejar una aquí. Para que le dé luz aquí. No me gusta esto, pero bueno. Es lo que hay, valor. Bueno. Sí, ahí el jardinero dio. Bueno, la dejaré así porque parece como que sí hay luz. No lo entiendo. ¿Por qué me hace que no hay luz? Es que fue hoy, ¿eh? Ahí se apagan todas las luces otra vez. Si yo digo, encender esta habitación y no me enciende. ¿Por qué? Vaya a saber. Bueno. Muy graciosa. Tienes que recoger los bafles. Hija mía de mi vida, tenemos que ir a vender. Oh, Amudia. Abrimos. ¿Qué tenemos? Esta pizza dentro de 5 horas se va. Esto. Eso se lo dejo a ella. Al revuelto me lo llevo para vender. Recogí esto. Ina. Hija mía. No tenías por qué haber pasado por ahí. Te lo digo la verdad. Uy. Qué cosa más rara. Bueno, tenemos la focaccia esta para vender. Muy bien, hija. ¿Vos vas a cambiarte de ropa? Muy graciosa, Eleanor, pero tengo que venir aquí. Uy, ya llegó él. Esto lo ponemos aquí, esto lo ponemos aquí. Esto y el revuelto. Iniciar venta. Yo no sé por qué está tan nublado y por eso tenemos esta cosa de que se nos ve así. Vaya a saber, Dios. Bueno, a vender, a vender, a vender. Llama la atención, vamos, hija. Muy bien. Con más ánimo. Con más ánimo, hija. Yo creo que ya podemos aumentar los precios. Vamos a aumentar los precios. Si no vendemos, no vendemos. Pero bueno, está hecho con mucha, no sé, con mucha pasión. Alimentos puros, 100%. Estoy vendiendo porciones baratas. Señor baratas. Eleonor, ¿dónde te vas? No sé dónde se va. Limpiar. Y el hijo se va a transmitir otra vez. ¿Acá hay algo? No. Muy bien, hijo. Ahora venís, te sentás en tu lugar y te das ahí un... Relacionarse, ¿no? Profesión. Anunciar que vas a transmitir. Profesión. Consultar seguidores. ¿Qué más? Profesión. Y transmitir. Estamos vendiendo, ¿eh? Subimos el precio un poco y estamos vendiendo, ¿eh? Bueno.
Hija, ¿puedes convencerlo? Preguntar al día, convencer para comprar. ¿Qué sale más caro? Esto. ¿Todo Vepi? Se fue, ¿eh? Dios. ¿Puedo convencerla? ¿La convenciste? No. No convencí a nadie, ¿eh? Convencelo. Creo que mejor que no le diga nada. Ella. A ver, ¿qué más puede hacer? Seguir transmitiendo vos. Vos seguís transmitiendo. Está lleno. Dios querido, la Virgen. Después tanto incendio. Dios querido, ¿eh? Bueno, Eleonor, no la distraigas. Tiene que vender, hija. Está todo lo que vos quieras. Ay, vendió. Muy bien. Muy bien, hija mía de mi vida. Convencelo. Comencé de comprar desayuno exquisito. Bien, convencela de la focaccia de hierbas. Cada vez que quiere convencer a alguien. No lo convenció. Es mejor no hablarles, ¿eh? ¿Hay otra embarazada más? Ah, mira, otra embarazada más. Dios. Es que no convenció a nadie de comprar. Hace una presentación de la venta. Ay, Eleonor, déjale de hablar. ¿Qué te pasa? Demasiados Sims. Uy, no, no quiere tener muchos suscriptores ni nada, ¿eh? ¿Te están hablando muchos, hijo? Bueno, ¿qué vas a hacer? Es lo que hay, valor. Tendrías que trabajar en otro lado. Te vamos a poner otro de esos. Ay, pobre, no vende nada. Pobre. Hipertermia, tiene mucho calor. Bueno, no sé cuánto hemos vendido, hija. Yo me lo llevaría. Pero no vas a ir a la cama. No, vení. Despejá la cosa si no querés. No trabajás más. Dios mío. Ahí está. Está triste. Es preferible que no. Hacete un cuadro de tristeza, ya que está triste. Voy a guardar la comida. Porque se nos viene. Y esta comida la debe haber hecho nuestra querida. Hacete eso de tristeza. Eso es lo que le gusta a ella, es pintar. No le gusta vender. Yo creo que lo voy a obligar a él a que venda un poco después. Porque igual no le gusta estar con mucha gente. No le gusta. Ni hacer directos donde haya mucha gente, ni estar con mucha gente. Entonces es como muy complicado. Es muy complicado él, Voy a darle un baño porque dice que está muriendo, así que le voy a dar un baño y ya. Y que se vayan a un restaurante o algo por el estilo juntos. Y vemos, porque esto es el caos total. Dios querido, la Virgen. No sé qué pasa con la luz del juego. Dios querido. Sí.
Me gustó toda la música. Ahora estás muy inspirada. Eso va a ser una obra de arte, así que vos dale. Que de eso vivimos nosotros, de las tus obras de arte y no del puesto. Vamos a tener que desistir de vender en la calle, pero entonces se acaba. No quiere. No quiere y no quiere. Vos bañate, prepárate. Si te bañas con tu remera puesta, Dios querido. Flu Shorbo. Bueno, hija, vamos. The breeze. Moochie peachy. She peachy. Yes. Skina. The torb. Habla mucho con Eleonor. Eleonor es muy buena. Faux bow soapy. Piff of the zoo. Neep. Nuloy sawata. Rissa kumbar. Ebony flurba. Senta, no vendimos nada. Nacero. Chippany. Habanor. Eleonor, te sentaste arriba del vaso, hija. ¿Eleonor? Shalip Smetzel, Prisham, Buenos Aires. Chibadu. Fiki Noof. Arfane. Maybe. Sepanario. Viva Deso. Viva Deso, Yerno, Varo. Quis Tubi. Flu Shorbo. Moping Broody. The Breeze. Broody Viva Deso. Naba. Zants Chibadu. Wixona Zarspa. Penthip Vabrinza. Qué cuadro, Dios. Será de tristeza, Dios. Claro que debe ser una obra de arte esto. ¿Es una obra de arte? No, pero es buenísima. Es preciosa. No es por nada, pero es preciosa. Cuadro de pop, no. Realista. Dale, hija. ¿Y él? ¿Y ahora qué tiene? Ropa maloliente. ¡Y cambiate, hijo! Pero ¿por qué tengo que decirle a él todo lo que tiene que hacer? Si él puede hacerlo. ¿Vas a llorar o algo? Pero... No, si es un tiki-miki. Es un tiki-miki. Relájate, hijo. Relájate. Si no lava bien el lavarropa, no tengo la culpa. Después atuendos. Te puedes cambiar. Puedes ponerte el de verano, porque hace calor. Te cambias y ya... A ver. ¿Y ella? Mira qué lindo. Bueno, los gastos los cubre ella, ¿eh? Los gastos los cubre ella al 100%. No entiendo. Ahora viene Eleonor para acá y no se prenden las luces, ¿verdad? No. No sé qué tiene esto. Naba. Kisanas, maybe. Umpafri. Ukena game. Omuf. Habanor Saquinario. Bena. Kipoy Shtimbara. Abimova Brizu. Chirobi. Vemboy Barovi. Bungane Ansa. No, hay que planificar. Yanka Bamu. Zampa Grasha. Batanavi Scansis. Domi Vayen. Swarspa Gatuni. Suavi. Gaba Woonie Hish. Barsip Neebs. Hernoy. Corsoy. Sibu. Who Yibs? Kunada. Moochie Peachy. Shaby Balooey. Yibs. Snaby. Saquinario. Se están hablando mucho. Entre ellos Purple. Está todo bien. Pero termíname el cuadro. Pensamientos profundos. Yemful Apolichaba. Demonio, no. Friba. Naya Flu. No. Vemboy Barovi. Gungane Ansa. Arpanaya Bonangrabe. No la voy a obligar a hacer algo que no quiera esas. Nermocrankus. Gracias. Basamuya Bonds. Adunkawalake. Yibs. Dovdi Beb. Neba. No le gustó. A él. Rinka Shalbo. Spobani. No le gustó. Jessene. Wixona Zarspa. Penthip. Ay, termínalo el cuadro, hija. Que Eleonor no para de hablar. Rissala Kumbar. Uy, se nos rompió esto, hijo.
¿Podrás repararlo? El estorpe para reparar. Bueno, esperemos que sí. Que suba. Va a haber que arreglar esto. Mejorar él no puede hacer nada, ¿eh? Ella... Mejorar... ¿Qué te falta? Piezas. Piezas de cocina. Tengo que comprar piezas de cocina para mejorar todo esto. Watanabe, seguir mejorando. Sí. Está medio a hacer. Qué lindo el cuadro que hiciste, hija. Es muy bonito. ¿Y cuánto nos van a pagar? Mil y algo. Bueno. Bueno. Está muy bonito, hay que decir la verdad. No, no, no hagas copia. Es lo que me encanta, ¿eh? De verdad, este es para una habitación, es precioso. Una habitación de... De ella misma, de... Está muy bonito. Lo arregló, ¿eh? Me parece muy bien, hijo mío, en mi vida. Arregló eso. Entonces apaga este. No tiene sentido. Bien. Hay que comprar piezas. Así que vamos a ver si podemos comprar piezas. No era por acá, ¿no? Es por comprar regalos. No me acuerdo si estaba en los regalos. Las piezas o en dónde era que los... no me acuerdo dónde estaban. Voy a comprar una rosa para ella. No, pero voy a comprar una rosa. Bueno, ¿dónde era que yo compraba? Esa es la cuestión. Yo creí que era acá. No, por acá no es. Hijo mío, ¿dónde era que comprábamos? Ah, en internet. Creo. Creo, a ver. Unidad doméstica. Hice vacaciones, tratar de adoptar restaurante. Contratar servicio, evento nupcial, buscar compañero. Bien, no, por ahora no puedo buscar el compañero porque ya tenemos. Bueno, unidad doméstica no es. Relacionarse al pedido. Bien, medicina. Semillas, roedores. Libros, cristales, colorantes, faciales, ajo, expansión, material de aventura, piezas de mejora. Necesitamos de cocina. Y comprate... Ay, son caras, ¿eh? Comprate 8. 8. Bien. Las tenemos. Se las voy a dar a ella. Ay, Dios. Vení. Evelyn. Mejorar. Ay, tengo que... Oh, no, Piezas comunes. No, no. Ah, ya no puedo usar este. Dios querido. Es de él. Y este es de ella. Así que le vamos a poner seguridad. Bloquear para todos. Menos Sara. Y aquí vamos a comprar las cosas. Hacer pedido. Vamos a buscar. Piezas de mejora. Creo que eran. No, fontanería no. Eran simples. Común. Comprate 10. Bien. Bien, mejorar. Indestructible. Mejorar horno rápido. Vamos, hija. Yo no sé si él puede mejorar porque él no tiene nivel. Sino que él lo haga. Dios querido. ¿Por qué? ¿Por qué te lo saqué? ¿Sí? A ver, hija. No. A ver, hija. No, es como que no me deja. ¿Por qué? Horneado rápido. A ver, ¿qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ay, bueno, ay, perdón. Perdón, los interrumpí. Bueno. Están románticos. Son pareja, ¿qué vamos a hacerle?
No podemos hacer absolutamente nada. Bueno. Esto está prendido, pero no está funcionando bien. ¿Podés ir, hija mía, a ver qué pasa? ¿Por qué no podés arreglarlo? No sé si era que primero tenés que subir ese y después... Sí, puede. Bien, mejorar. Y después... Ese. A ver, él. Nivel 5. Bien, este está hecho. Necesita subir a nivel 5. Bien, hijo mío, mi vida. Cepillate los dientes, que no te cepillas mucho vos. Los dientes. Está muy romántico. Para hacer... Oh. Use serenata. ¿Y esto qué es? Ah, por reparar. Se pinchó. Bueno. Lo lamento. Pero se me va a ver así. Pero porque tiene el juego. ¿Por qué? ¿Por qué me quitó la luz? Ella está arreglando, ¿eh? Van a tener una cita. No te preocupes. Te lo juro, Eleanor. ¡Uy! Allá va el... El lobo. ¿What? Si le metemos en la pared no vemos mucho. Ajá. Sí, ajá. 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 Sí, sí. ¿Cuánto te falta, hija? Mucho, ¿eh? Falta bastante. Vamos, hija. Apuren, apuren. Ahí está. Muy bien. Mejorar. Tiene objeto irrompible. Añadir autolimpieza. Dios querido, espero que no se incendie. Pero creo yo que se va a incendiar. Se pueden incendiar igual. Hijo, si se hubiera roto algo, te juro que te mando a arreglarlo, pero no se rompió nada. ¿Qué pasa? No, no vamos a ir. Aquí vamos a salir juntos esta noche. Él, yo y ella. Ella y yo. Vamos, vamos, hija, vamos. Dale, 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 vos dale. Ahora al horno también. ¿Qué horas son? Las 20 horas. No, no vamos a poder arreglar el horno ahora. Vámonos. Desplazarse. Con él. Eleanor, cuida la casa. Hija mía de mi vida, cuida la casa. Nos vamos. Dios querido, que no prenden la luz. ¿Pero qué le pasa a este juego? Dios querido. Bueno, ¿a cuál vamos? A este nunca fui. Ah, pero es de salón. Vamos a este, el del contenedor. Vamos a ver cómo es. El té se me enfrió. Dios querido. Bueno, llegamos. A ver, ¿vos te cambiaste con tu... ¿Y por qué vos te cambiaste? Cariño. Amo mirarte. Ay, qué bonito. A ver. ¿Cómo se dice? Rip off a clothing. Yasmiz Chorg. Eres mi alma gemela. Sikafus, Winnie Fez, Scepter. Ah, Benarla. Brune. Declaración de alma gemela. Oh, te quiero mucho. Me alegro que seamos alma gemela. Estaremos juntos por ti. Grachao. Bla, 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 bla. Bla, bla, bla. ¿Cómo bla, 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 bla? Cambié el atuendo y yo te había dicho que fueras caluroso. Pero que fueras caluroso. Sí, cambié ahí. Ahí está. Ahora pedir una mesa. A ver, ¿y dónde es esto? Para, ¿y dónde es esto? Se metió a los baños ella. Bueno. Ay, aquí tengo que pedir mesa. Es un restaurante contenedor. Y está muy bien, ¿no?
es un restaurante con tenedor. No con un tenedor, con tenedor. Bien. Sí. ¿Me dan una mesa? ¿Dónde me la van a dar? ¿Abajo? A ver. Sí, pero ¿por dónde? ¿Arriba? Bueno, me alegro. A ver. Bueno. Estamos solos como la una. No había... ¿Hace frío o qué? Gracias, che. Bueno. Vamos a pintar el coso. Como buenos niños, vamos a pintar los mantelitos. Vamos a... Porque somos los dos muy frikis y muy... Un poquito infantiles. ¿Y por qué no? Nos gusta dibujar y dibujamos. Ella le encanta pintar. Bien. ¿Y ella qué vino a hacer acá y cómo desapareció? Ay, me hubiera gustado que nos hubieran dado una mesa por aquí. ¿Y por dónde entran aquí? Si no hay un... ¿Esto será una... ¿Puerta? Yo no veo que haya puerta. ¿Esto será una puerta? ¿Pero y por dónde se pasa para aquí? Pues no sé por dónde se pasa por ahí, ¿eh? Yo considero que acá se olvidaron de colocar una puerta. Bueno, no pasa nada. Ay, los mantelitos, a ver, ¿qué están haciendo? Muy bien, hijos. Muy bien, los dos. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Increíble. Pintura que él nunca había pintado nada en su vida. Pues ahora se le da por pintar mantelitos. Ella ya tiene hambre, ¿eh? Así que ella, guárdalo, colócalo en el inventario. Él sigue ahí. Vamos a pedir para la mesa. A ver qué comemos. ¿Qué traen aquí? Opa. Agua. No. Vamos a tomar un reserva. Los dos. Y vamos a un entrante que podría ser, a ver, mira. Pastelitos de palmito, ¿qué te parece? Yo creo que sí. Mibs. Vamos con eso. De comienzo. Bueno. Che, me disculpan que... ¡Ay, pero cómo subió! ¡Ah, por el otro lado! Claro, pero a mí me parece que estaría bueno que una de estas fuera una puerta. Ay, perdón por modificarle a la persona, pero es que... considero que tendría que estar todo unido. Por más que se pudiera ir ahí... Ay, lo lamento, pero es que para mí es más tiquimiqui esto, ¿eh? Me da un tiquimiqui a mí. No sé si va a poder salir. Esa es la cuestión. Hay algo más finitito del mismo juego. Ay, pero... No... No pega. Finitito. Finitito y transparente. No me gusta, como que... Che, me sacaron cosas. Puede ser que me haya roto un montón de mods el juego, Esta va bien. Espero que puedan salir por ahí. Yo creo que necesitan entrar y salir por algún lado. Y por acá también, Yo le voy a poner... Vamos a comer... Ay, yo sé que le estoy cambiando todo a la persona. Pero bueno. Es por su bien. Vamos a ponerlo un poco más aquí. Para que... No moleste ahí en la entrada. Pero ahí pueden salir, por lo menos. Pueden salir para aquí. Aunque pueden subir por la escalera. Está todo bien. Pero, ¿por qué no? ¿Pero por qué no se puede conectar
esto con esto, no tiene sentido que no. Entonces, bueno. ¿Molesta aquí? No. Perfecto. Bien, perfecto. No voy a modificar nada, juro. Pero es que no tiene sentido que un restaurante no tenga conexión. Pedimos, ¿verdad? Nadie nos vino a atender. Nadie. Nos detestan. Ahí viene. Yo hablo de más. ¿Viste cómo te sirve la puerta? Zopi. ¿Vieron? Sigluna. Tanquil Ushib. Podría haber venido por esto también. Pero bueno. ¿Viste cómo te sirvió? Es más rápido. Tienen acceso más rápido a todo. Ay, Dios querido. Bueno, no tiene razón. Además, esto está muy pegado aquí. No, esta puerta no queda bien. Esta puerta no queda bien. Pero bueno. Se la voy a poner, Lo lamento. Otro toqueteo más de... Perdón. Bien. Vamos a ponerla... Yo no sé cómo hacen para entrar por ahí y que no tengan problemas. Pero bueno, pues con la mesa, ¿no? Pues la mesa es tiquimiqui aquí, ¿eh? Vamos a anular uno, yo creo, para que puedan pasar. Ay. Bien, así no se nos quedan. ¡Ay, hijos! Perdón. No. Siéntate. Guarda tu coso. Coloca en el inventario. Colócalo. Coloca tu dibujito. Gracias. Sentarte ahí en grupo. Habla con ella. Podemos hablar de intereses. Hablar de intereses. Uy. No es para nosotros, ¿no? No. Ah, chul. ¿Cómo vienen? ¿Cómo utilizan las puertas? El hombre de acá se fue, se levantaron y se fueron. No, no. Fras Bobsel, Chichi, Hish Bipsalagush. Gracias. Mullaby. Thank you. Skin on myself. A rogabe. Fanamoy. Oh. Tanoba Fanoy. Banalay. Bipitem Quexanas, eh? Fue Bijelja. Canad Sibin. Pacyoween. Limya. Basho Urg. Ah! Zaba. Uy, señor. Oh. Ya no estoy interesado en ti. Creo que es hora de acabar con esto. ¿Qué? A ver. ¿Se van a pelear? Tashimo, Arabrep. No me bella foya. ¿Sabine? ¿Cómo? Chifa. Pero esto está... Yo no puedo tomar una decisión. Left a Parsicon. Relaciones. A ver, abrir perfil. Coleguita fiel. Bien. Amantes. El amor es un sentimiento precioso. Relación difícil. Prometidos. Compatibilidad fabulosa. Amor profundo. Conexión profunda con él. Él a ella y ella a él. Entonces, ¿qué es? ¿Un berrinche? ¿Una cosa? Pues si están nomás bien, ninguno está triste. ¿Y están coquetos los dos? Bah, ahora él no. Pero, hijo mío, volvé a preguntar. A ver, ¿qué es esto? ¿Qué dice? Conexión cercana. Cumplido increíble. ¿Y qué fue un cumplido? Conexión cercana. Está todo bien. No entiendo. Uy. Que se traba, Dios querido, no sé qué tiene. A ver, me sale otra vez. Hablar acerca de juntos, a ver qué pasa. Se termina acá la relación. Shomba Falaru. No se me crucen, que se me tranca. Clefaya. Ah. Varno. Les dije. Thumpsa Legenzo. ¿Y?
¿Qué debemos hacer? Las relaciones son difíciles. A veces tiene que seguir la corriente. Pero ¿cuál es la corriente? ¿Juntos? ¿Separados? ¿Cuánto nos amamos? ¿Y cuánto es suficiente el amor? ¡Wow! Todo eso. Lo que pasa es que tienen una relación, te es cierto, difícil. Bueno, ella está como si nada. No le importa nada. Almas gemelas, ella está súper bien. Pero está con eso. A ver, pregúntele a él. Benar, a ver. Yelskarbish, Cesare, Bouchard. Bla, bla, bla. Me hace feliz. Esa bla, no, bla, esa bla, no. Bla. Tiene mi corazón, te amo. Es como que esa... A ver qué dice él. Ay, sueño, y no comió nada, él, ¿eh? Comete el pastelito, por favor, que sale caro. Perdón. Pero es que es cierto. ¿Te gusta el pastelito, hijo? Tiene sueño. Él tiene sueño, nada más. Está rompiendo una cita casi. Dios querido, la Virgen. ¿Y ella quiere charlar con Sara? Todo lo que vos quieras. Charlar todo lo que quieras. ¿Pero me entendés lo que pasó? Ahora me dejas a mí. Amo mirarte. Pero ¿y? Te amo. Tienes mi corazón. Pero ¿y? Entonces... Bueno, no sé. Si separarlos, quizás cada uno tenga que recorrer su vida. Y hasta aquí llegamos, por más que ella lo quiera. Y conexión y todo lo demás. Pero bueno. A ver si a ella le sale eso. Porque a ella no le salió nunca. Porque ella está convencida de lo que siente. A ver, me hace sentir... No... Que ella no le sale nada de eso de cuestionar el amor que siente por él. No sé, porque tengo miedo de romperles algo que él me preocupa. A ver si le sale a él, porque a él le salía. Eres mi alma gemela. No entiendo. Bueno, me parece que es un... No sé. No sé si separarlos. Yo creo que terminar la comida y pagar. Y bueno, y veremos. Me mató eso. Quizás tengamos que separarlos, ¿eh? Uy. Ya sabemos que sos sirenas. Ya sabemos. Ella está coqueta. Vámonos. Y bueno, y decidiremos... ¿Qué va a ser el futuro? Porque esto que le planteó él es grave. Es grave, para mí es grave lo que planteó él, Como que... De acabar con esto, sea lo que sea. Él es como que tomó una decisión. Yo considero que va a haber una separación. Lamentable. Pero nos vamos a tener que separar. Ella está enamorada de él hasta el tuétano. Pero él no. O sí, o siente eso. Pero... Ay, tiene que ir a trabajar todavía. Bueno, lo lamento, ¿eh? Más amargado vamos a estar en la vida, hijo, ¿eh? Adiós. ¿Y ella? ¿Se me quedó ahí? Bueno, se viene separación, ¿eh? Se viene separación. Yo considero que tienen que romper el compromiso entonces. Y tomar cada uno su camino. ¿Qué vamos a hacerle? Él lo dijo. Si él tomó la decisión, hay que respetarlo. Por más que ella se muera de amor por él. Así que... Vamos a hacer las cosas que tenemos que hacer. Él se fue a trabajar, se supone, muerto de sueño. Vos estás muerto de sueño, hija mía. Enamorada hasta no dar más. Pero, ¿qué vamos a hacerle? No te quieren, ¿qué vamos a hacerle? No hay con qué darle. ¿Y vos no te tenés que ir a trabajar? ¿Estás muerto de sueño? ¿Te vas a dormir en tu...? Sentate. Tomá siesta juntos. ¿Cómo vas a tomar siesta juntos después de lo que dijiste? Dormiste 5 segundos ahí antes de ir a trabajar. Y si no, llamá y decí que estás enfermo. Dios querido, la Virgen.
Dejar el empleo. Él no tiene que ir a trabajar. Hoy sí. Ay, se va. Bueno, que te vaya bien, che. Pero ¿y ahora cómo rompemos esta relación? Bueno, cuando vuelva, ella va a tomar la decisión de separarse. Estamos un poco tristes. Creíamos que iba todo bien, que se querían mucho. Él me parece que se quiere mucho. ¡Ah, ya llegó! ¡Ah, qué rápido! Dios querido, la Virgen. Fue y vino. Dios, tiene 3 días de licencia. Muy bien. ¿Vos querés separarte? Te separo. Yo no tengo ningún problema, ¿eh? Pero le va a doler a ella. No, no. Esto se termina. Yo creo que ella va a agarrar sus maletas y se va a ir sola. Esta casa va a cerrarse. Esta casa se vende. Estoy triste. Pero es la verdad. Pero la cuestión es que, bueno, él dijo eso y no, yo no me olvido. Y está ahí. Así que cuando ella ya se despierte, angelita de Dios, que ya podemos hacerla levantar. Vení acá, hija mía. Ella está coqueta, angelita. Bueno, pero vas a tomar la decisión de hablar con él y separar. Vamos a tomar esa decisión. No. No. Romántica. Dar serenata. No. ¿Dónde está el romper? ¿Dónde está el romper? ¿No estaba ahí? No, 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 no nos vamos a casar. Pará. ¿Hay más opciones? ¿Ser mentora? No. ¿Hablar de matrimonio? No. ¿Y cómo me separo? ¿Pero chino no salía ahí? ¿Eso de cortar? Mega interacciones. Mega interacciones, amistades, romance. Conocer piropos, discutir. Discutir relación. No, discutir. No. No, conocer que... No, piropos tampoco. Y tu relación... No. ¿Y dónde está? Pero che, yo quiero romper y ahora no puedo romper. Es que estamos... Yo capaz que no me sale porque... Bueno, no sé dónde van, ¿eh? El embarazo y depuración. No. Ella le canta, angelito de los... Dios, que... Arreglar si se parece, ¿eh? Pero es que no estamos casados. Esa es la cuestión. ¿Cómo me voy a...? ¿Pero si esto es para casados? No, tampoco es, ¿eh? No vamos a adoptar a nadie. Es que... Vamos a divorciarnos. Amistoso. Ay, perdón. A ver qué me sale lo del divorcio amistoso. Pero es que no, no me casé. Esa es la cuestión. ¿Cómo me voy a divorciar si no me casé? Va, si no la casé. Dios querido, la Virgen. Pero ¿y dónde está? ¿Separarse? Dios. No, tampoco me sale acá, ¿eh? Se rompió esto, hija. Repáralo. Y yo voy a buscar eso. Pero es que quiero que... Mira cómo están. Y se van a separar. Dios. Mezquina. Romper. Ahí está. Bueno. Se viene la separación.
Y la vamos a vender la casa, ¿eh? No nos vamos a quedar con la casa. Vamos a romper. ¡Ah! ¡Se está ahogando! ¡Se está ahogando! ¡Y si nosotros... ¡Veneno! ¡Pero se ahoga! ¡No! ¡Vení! ¡Corre! ¡Corre, hija mía! ¡Corre! No me dejas suplicarle. Vení, corre, corre, corre. Corre aquí, corre. Corre al lado de... ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! Por favor. ¡Ah! Suplicar. Suplicar, suplicar. Por favor. No. No. Se murió Manuel. Nosotros íbamos a romper, hija, justo. Manuel. Masca. Eleonor. La otra se fue a comer porque tenía hambre. Dios. Manuel murió coqueto. Dios querido, lo que me pasa a mí no le pasa a nadie, pero Manuel. No, Manuel. ¡No! ¡Ah! Manuel. Logan. Bueno. Logan. ¿Qué vamos a hacerle? Dios querido y la Virgen. Todas las desgracias nos pasan a nosotros. Era demasiada mala suerte que tenía Manuel, hay que decir la vida. Y todavía él que sí que tiene eso de que no iba más. La relación como que no... No sé. No sé ya qué pensar, Dios querido. Y la parca se me queda mirando la tele. Bueno, que lo tiró. Ella está como si nada, ¿eh? El luto tiene por perder una buena amistad, pero no está muy compungida, que digamos. Hija mía de mi vida, nosotros vamos a tener que hacer algo, porque no nos vamos a quedar aquí. Esto, no sé, trae mucha. La casa es preciosa, porque hay que decir la verdad, uno la tiene, ¿eh? Muy bien. Solamente que llamemos a alguien, no lo sé, que Eleonor se nos quede con nosotros y pague la mitad, porque es una casa muy grande para ahora que estamos solas. Dios querido, pero intentaremos traer a Manuel. ¿Intentaremos traer al fantasma de Manuel? Yo considero que sí. Lo voy a poner acá, en el patiecito. Dios querido. Bueno, lo voy a poner aquí. Manuel, quédate acá. ¿Puedo? No, no creí que era mi coso. Ya lo iba a arrastrar. Dios, aquí. Manuel, quédate ahí. Bueno, ¿dónde estará tu mantelito? El que tenías. Yo creo que debe estar en el inventario de la familia. Va a llorar la pérdida de Manuel. Porque ella sí lo quería. Es que no sé si llamarlo porque nos va a hacer desastre invocarlo. Y además quizás se vaya antes de que puedan traerlo otra vez a la vida. ¿Y para qué? Pero bueno, yo lo ayudaría si fuera ella. Porque además ella se supone que de tripas corazón... iba a separarse por el bien de Manuel, porque ella sí quería estar con él, pero él no. Entonces,
Deja una ofrenda, hija. Y sí, hija, va a haber que cerrar esa piscina. Nos trajo mala espina a todos. La próxima puede ser vos, porque esta casa parece que estuviera maldita ya. Dios querido. ¿Qué vamos a hacer, hija? Hija. No llores atrás del muro. No te veo. Zarbo Bay, Fune, Fune, Letamo. Ay, no puedo verte así. No, yap. Bien, la ofrenda se la hizo. Desahogarse llorando. Ahora sí está triste, Angelita. Bueno, pobrecita. Bueno, le pasó de todo. Lo voy a poner aquí, ¿eh? Bueno, no sé. ¿Qué va a ser de la vida de ella? Yo creo que no va a poder costear todo lo que es la casa y lo demás. Considero que se va a tener que ir a vivir a un apartamento por ahora. Y ver qué pasa. Pobrecita. Me da pena. Qué maldad. Qué maldad. ¿Qué será de la vida de ella? ¿Qué será de la vida de Sara? Tenían un futuro juntos. Creo que la vamos a mudar. Porque no vamos a poder sostener esto. ¿Esto lo puedo meter en inventario? Sí, me lo voy a llevar por algún día. No sé si pueda vender o no cosas. Pero creo yo que vamos a dejar la casa antes de que vengan facturas y lo demás. Es una pena. La casa es preciosa. La obtendremos cuando tengamos más dinero. Por más que ella la puede mantener, yo creo, sola. Creo que no van a vender más. Por lo menos quizás, no sé si venderla o no la casa. Es que le va a traer malos recuerdos a ella y lo demás. Aquí llegaron ellos juntos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es como que, no sé. Y estas cosas fueron los que hicieron los desastres. Pero... nunca íbamos a saber de que iba a ser aquí donde le iba a pasar él, y además tan rápido, porque murió muy rápido. No lo sé. No sé, yo creo que ella tendría que empezar una vida nueva. Hija mía, yo creo que nos vamos a ir. Nos vamos a ir. Vamos a vender la casa. Vendamos la casa, vámonos de aquí. Tengo miedo que ella también muera. No. Creo que vamos a trasladar unidad doméstica. Vamos a ir a un apartamento. Le vamos a decorar el apartamento. Y la vamos a seguir teniendo su taller. Y que ella siga siendo pintora. Que cocina, está bien con sus cosas. Pero esto fue demasiado. Hoy fue demasiado, ¿eh? Fue demasiado. Me da pena porque la casa estaba pensada para ellos y todo lo demás. No, y no sé qué hacer. Si bancarlo o no. La casa. Si no, me voy a un apartamento. Va, nos vamos a un apartamento ella y yo. Dios querido y la Virgen. O me voy a Zulania a pintar. A una casita chica y... no sé. No sé. A ver. Con el dinero tenemos acá una unidad vacía. No me gustan los apartamentos. Me hacen sentir, no sé, como ahogada. Pero se lo podemos dejar mono y todo. Pero yo decía para... ¿Y el alquiler cuánto es? 1200 a la semana. Fianza 1000. Y no está muy bonito que digamos. Hmm.
No, este es muy grande y tiene piscina. Nos trae malos recuerdos. No, y es muy grande para decorar. No quiero. Este. Es enorme también para decorar. Pero no hay piscina. Creo que me voy a ir al mundo de los caballos. Vámonos al mundo de los caballos. Quizás sea el lugar. Transformemos esta mini casa en una casa para ella y bueno, que cambie de vida. Dios querido y la Virgen. Es que estoy choqueada totalmente. No pensé que él se iba a morir. Así, de verdad. Lo encontré muy torpe a él. Está todo bien en su vida, pero no me imaginé nunca. Esta me sale 20.000 y esta me sale 17.000. Podemos comprar esta también, que me sale un poco más. Pero no me gusta mucho el terreno, no me gustan mucho los terrenos. Aquella es grande, se puede hacer mucha cosa aquí, en esta. Pero es muy árido y muy lejos de todo. Yo creo que voy a... esta es un poco grande. Si desalojamos a alguien, no. Creo que voy a esta. Creo que voy a esta. Nos vamos. Ay, qué lástima. Nos vamos, ¿eh? Conservar los muebles. Es que la casa la voy a vender como está. Voy a vender los muebles. Y está sin amoblar. Porque lo vamos a hacer todo nuevo. Sí. Lamentablemente, sí. Después de lo que pasó, sí. Yo creo que tiene que tomar una decisión. Cambiar de aire. Cambiar de casa. Era preciosa porque a mí me encanta. Me encantó siempre esa casa. Pero bueno, no se puede quedar ahí. Sola no se puede quedar ahí. Y aparte, no. Aquí lo que vamos a tener es la oportunidad de tener quizás un solo caballo para no complicarnos la vida, hay que decir la verdad. Y Eleonor. Creo que deberías hacerlo. ¿Cómo vamos a crear una casa aquí? Es que vamos a tener que crear un dormitorio aquí, el estudio aquí, porque ella va a vivir de su pintura. Quizás haga alguna comida de vez en cuando para venderla en el puesto, que lo tenemos aquí, no lo vendimos. Esta es la tumba del Dios querido y la Virgen. Y transformemos esta casa. Es lo que nos queda. Transformar esta casa en una casa con 133.000. Podemos hacer muchas cosas. Podemos crearle por lo menos una casa. No sé. Estoy choqueada. Estoy mal. Dios querido, bro, ¿por qué se nos murió? Es que lo único que le faltaba a él era que se muriera. Porque hizo tanto, tanto para incendiar casas y lo demás. Pero ella también incendió las casas. Esa es la cuestión. Hay que decir la verdad. La última la incendió ella. Entonces es como muy... Estaban compartiendo ahí las cosas. Este techo me gusta porque como se supone que es para ecológico y lo demás, me gusta. Voy a ir trabajando un poquito. Si no termino de trabajar, no pasa nada, lo haremos mañana o lo que fuera. Pero vamos a transformar esta casa en una casa un poco más moderna y lo demás. Quizás hasta hagamos un segundo piso cuando lo necesitemos. Y bueno, hay que tirar para adelante.
Dios querido, ¿quién iba a decir que se nos iba a ahogar el chico, no? Es que no, yo por lo menos no lo pensé. ¿Qué vamos a hacerle? Estamos mal. Nos quedamos como... ¿Qué pasó? Voy a intentar que ella se sienta bien en esta casa. Como siempre, vamos a quitar pisos, todo eso. Y a intentar, no sé, respirar, no nos queda otra. No nos queda otra. Había un piso gastado. Yo no sé si... De verdad, la última actualización, pero me rompió mal las cosas, ¿eh? Mal. Bueno. ¿Hay un más blanco? Sí. Ahí va. Ahora sacamos esa... esa escalera y ponemos otra escalera. Se viene reforma, ¿eh? Que es lo que una de las cosas que más me gustan a mí son las reformas. Bien. Quedamos viuda antes de casarnos. Ay, Dios querido, déjenme. ¿Qué vamos a hacerle? Hay que seguir adelante. Esto no me desagrada, ¿eh? Me gusta. Me gusta, pero... No, esto va a parar. Ella vino con toda... con todo a cambiar... la pisada, porque... No sé qué nos pasa. ¿Por qué nos pasó esto, Dios? ¿Por qué? ¿Qué hicimos nosotros para merecer eso? ¿Qué hicimos? No voy a poner la misma puerta que teníamos allá porque... también, si queremos olvidarnos, tiene que ser totalmente diferente. Más austero, quizás, pero... no lo sé. No. No me gusta. Esa me gusta, pero no tenemos colores claros. Es que veo que me faltan cosas y yo para mí es que el juego me las hizo. Bueno. Yo tenía buzones, que no era este, era este. Ahí está. Fuera buzón. Bien. No, esta es del piso, ahí está. Dios querido. Estamos de luto.
perdón por no hablar, pero estamos las dos, estamos choqueadas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Ya no nos podemos, no podemos reaccionar, no podemos reaccionar realmente. ¿Qué pasa? ¿Pero por qué pasó? No sabemos. Este es el cuarto. Esto va a ser la cocina. La cocina, comedor. Todo. Ay, la tendría que haber llevado a la otra partida ella, ¿eh? A donde está Rancherita. Hubiera sido bueno llevármela. Pero bueno. Así se hacían amigas y todo. A ver que cargue. Gracias. Vamos a darle luz y después le ponemos las luces que realmente van. No, córrete. Ahí. Bien. Así vemos lo que tenemos dentro. Este es muy oscuro. Muy blanco todo, pero es que quiero que sea muy blanco todo. La cocina, teníamos el esto nuevo que le da un poco de color, pero lo que vino nuevo la que me gusta más es la celeste. Saca, chef. Quiero lo más blanco posible. ¿Por qué? No sé. Porque viene ella de un duelo y que vea todo limpio, súper limpio. Le va a gustar, le va a gustar. Estas puertas se van. El baño también se va todo. Ah, no, ya lo sacamos, bien. Es cierto que la compramos sin nada, sin muebles, sin nada. Bien. Voy a poner... Esta me quedó enana, ¿eh? Voy a tener que poner otra. Hola, el Matrix. ¿Cómo estás? Hay un delay grande, ¿eh? ¿Esto qué es? Ah, no. Es que no recuerdo ni lo que tengo en esta carpeta. Esta... A ver, es una cosa que me digas, ah, qué bonito, ¿verdad? Pero bueno, me gusta igual. Busquemos otra. Esta es la que uso más o menos. Me gusta. Más o menos siempre. Ahí está, esta. Ahora le ponemos el color al baño y todo. Porque es un baño pequeñín. Hay que decir la verdad. Ponemos un baño pequeñín. También medio celestón. No sé. Algo clarito. Contentito. Ahí va. Mucha luz. Que tenga mucha luz. Muy blanco todo, muy blanco, muy hospital.
No me di cuenta. El Matrix, no, vos sabés que los suscriptores, si no me hablan, yo no me doy cuenta que se suscriben a un canal tan chiquitito y tan solitario alguna vez. no, no soy de, te doy la bienvenida y, pero no soy de estar muy atenta, de verdad, eso, porque es como que es tan secundario para mí, no las personas, sino los números. A ver si me hago entender. Yo creo que sí me hago entender, ¿verdad? Para mí son importantes las personas, cuando las voy conociendo a mucha gente, por suerte, aquí, y me alegro mucho que conocerlas. Pero si no me hablan, yo no utilizo esta cuenta tampoco más que para hacer directos. Y, viste, es como difícil, ¿no? No, no, lo siento mucho que no sea la. Yo ya pasé mi etapa de youtuber. Ya vengo de vuelta hace mucho tiempo de eso. Y vos sabés que me encanta cuando voy conociendo a las personas y las reconozco por su nombre y nos hablamos y nos ayudamos en los juegos. Eso es lo que me interesa, realmente. Por más que la mayoría te cuentan eso al principio, ¿no? Hasta que moneticen. Cuando monetizan, ¡oh! Ahí cambiamos. Ahí ya nos importan los números, nos importa que no nos dé like. Ay, Dios querido. Ay, Dios querido. Por Dios, por Dios. Pero es así, ¿no? Es la realidad. Por más que hay gente que no quiere ver la realidad. Pero bueno, es la vida, es la vida. ¿Qué vamos a hacerle? Este tiene un reborde que no queda muy igual a las ventanas, pero me gusta cómo queda. Creo que queda bastante mono. Y como digo, tuvimos un desastre, el Matrix. Tuvimos un desastre porque se nos murió en la piscina el futuro, que ya lo íbamos a dejar. Hay que decir la verdad que lo íbamos a dejar. Lo íbamos a dejar porque nos dijo algo que no nos gustó mucho, nos dejó medio mal, ¿no? Como que ya no quería más nada con nosotras. Así que, bueno, un drama, un drama, un drama como los que no hay. Pero bueno, eso es lo que tiene de bueno los Sims, que de verdad te dejan sorprendido a no sé, ¿no? Es como que te mata eso, ¿no? De repente está todo bien y de repente se te ahoga uno o se te, no sé. Eso es increíble, ¿no? Pero no que a mí me guste, ¿eh? Yo estoy choqueada todavía, ¿eh? Estoy mal. Pero bueno, ¿qué vamos a hacerle? Es lo que hay. No pasó, y no lo voy a revivir ahora porque ella no puede revivir a nadie. Por ahora no puede revivir a nadie. Ay, no me gusta nada cuando hace esto el juego. Voy a tener que ponerla ahí. Así termina allí y queda bien. Ahí está. Esto va a ser la cocina. Vamos a respetar lo que era la cocina. Pero bienvenido en Madrid. Un abrazo de donde estés. Yo soy, por las dudas que no sepas, y capaz que sí, soy de Atlántida, Canelones, Uruguay. Voy a poner, como dije, todo blanquito, todo bellecito, como me gusta a mí también, ¿eh? Yo soy muy de esos colores. Amo esos colores. Amo lo nórdico. Me encanta, todo lo que sea nórdico. No todo, no vamos a exagerar. No todo. Hay que decir la verdad. No, no, porque un día me dicen, ¿pero te gusta tal cosa? No, no, capaz que no. Capaz que no. Quiero algo que no tenga que andar arreglándolo ella cada 2x3. Esta estaba bien, ¿no? Sí, 10 y 10 es irrompible. Bien. Podríamos ponerle la heladerita aquí. Va a tener que ser medio todo chiquito. Por más que le vamos a poner el horno de pizza y todo lo demás, la cuestión es que lo va a tener que arreglar de vuelta. Espero que no se incendie nada.
Pero bueno, vamos a intentar, vamos a intentarlo. Yo creo que ahí está. Claro, por si las dudas, ¿no? No, porque este que cuando empieza alguien te pregunta, ¿no? ¿Sos argentina? ¿Sos? Pero no es por maldad ni nada, sino es que para un poquito, que este me quedo medio chanfleado. Hoy me queda. Yo soy muy tiquimiqui. ¿Qué querés que te diga con las cosas? Ay, lo hago. Bueno. Pero. A ver, hija, ¿no lo vas a agarrar? Sí, pero no me gusta cómo haces esto. No confío en vos. No confío en vos. No me gusta. No me gusta, ¿eh? Yo creo que no confío en vos. Modular, mesada, lo que seas. Porque estás clavado ahí. Es que esto no me hace el vértice normal, pero bueno, no pasa nada. La cuestión es que le sirva a ella como encimera, porque capaz que ni le sirve como encimera. No sé si poner la cocina nueva que vino con el pack. Con el pack, no, con el... Sí. Es que pasa que entre el pack y el... Y lo otro, me confunden realmente. Pero bienvenido, sí. Tenemos muchos españoles. Tenemos... Del País Vasco. Tenemos de Sevilla. ¿De Sevilla no? Sí. No me acuerdo. Hoy estoy espesa porque no dormí nada, te cuento. No dormí nada. ¿Esta es la nueva? Ay, pero es una... Ah, no es la nueva. Esta me gusta. Pero... Es como que... No sé si tengo blancunga. No me gusta mucho el color. Hay que decir la verdad. No. Me gustaba, ¿eh? Pero no. Esta está buena también. Hay que decir la verdad. Pero se me sobresale un poquito ahí. Ya no me gusta mucho. Me encanta, ¿eh? ¿Esta cuál es? Para saberlo. Esta. ¿Y esta? Esta es... Arran. Bien, y esta es... Serenity. 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 Hay que buscar si... Tengo los cosas de Serenity. Pero nos va a llevar mucho tiempo, eso sí que no. Fuera. Tiene que ser rápido. Rápido no por ella, ¿eh? Después se la podemos cambiar, le podemos arreglar más, decorar y todo eso y hacerle una casa normal. Pero lo que pasa es que quiero que ella entre en su casa, ¿no? ¿Esta cómo es? 7, no me gusta. Dios querido. Voy a estar 20 años, ¿eh? Esta, 7. No. 7, no. No quiero que se incendie. Dios querido. Esta es la que uso casi siempre, ¿eh? Esta es la que uso casi siempre. Esta no se incendia, vamos a decir la verdad. Esta no se incendia, ¿eh? Está en blanco y... Va a ser blanco y negro. ¿Qué vamos a hacerle? La cocina, ¿eh? No entiendo esto de los... Y me queda mal, ¿eh? Me va a chanfriar ahí también. Dios querido y la Virgen. Bien. Voy a tener que... Que hacer el invento. Vení para acá. Va a ser diferente que vamos a hacerle. Pero es como lo emparejamos.
Voy a ver si ella puede cocinar, ¿eh? Porque hay veces que no puede cocinar. Así que vamos a ver si podemos hacerlo. Bien. Más o menos vamos teniéndolo. Pero como dije, va a llevar mucho tiempo. Estos son de estos, ¿verdad? Yo creo que sí. Pero me gustan más estos. No. No es porque sea negro el color, sino es que no. Este está bonito, porque es finito, finito. Pero tengo otros. Sí. ¿Y por qué dice central? Y, a ver. Y este. Ay. Me gusta. Tendría que cambiar la cocina, ¿eh? Porque me gusta este color. Porque pega con la de la pared. Pero la cuestión es que no me gusta cómo queda ahí. Pero bueno. Todo lo que... ¿Dónde estás, hijo? Aquí. Bien. No es que sea mi hijo. Yo siempre digo lo mismo. No sé por qué digo a todo hijo. Bien, por ahora vamos así. Esta es la central, pero... ¿Y la... algo más pequeñito? No. Mira, esta va así, ¿eh? Qué bueno. Bueno. Esto estaría bueno de ponerlo... mezclarlos. Oh, no. La cuestión es que este no entiendo por qué son dos iguales, no uno cerrado y el otro abierto. No lo entiendo por qué no hay dos. Bueno, se pueden poner muchas cositas ahí de adorno, que es lo que vamos a hacer. Vamos a poner una... Como dije, la decoración no la voy a terminar hoy, ¿eh? Pero bueno, había que mudarse porque yo me sentí mal y ella debe haberse sentido igual de mal. Hay que le dé luz ahí. Te duerme, ¿eh? Cuando estás muy relajado. ¡Qué maravilla! Y yo que vengo con un sueño. Ahora me quedo ¡cling! Seca aquí. Creo que es bonita. Creo que le queda muy linda ahí. Muy bien. Más o menos terminar un poquito la cocina. Yo creo que le va a servir. Voy a tirar un poco la heladera para adelante para que no se vea ese piquito que queda. Ahí está. Porque le queda ese piquito. Voy a poner el mismo lavavajilla que teníamos en la otra casa. Qué lástima que no se puede poner al otro lado. No entiendo esto yo. De verdad no lo entiendo. Pero bueno. Ah, lo pongo ahí. Ah, ok. Bien. Lo que teníamos. Teníamos la baflera. Pero que esta no es la baflera del juego. Yo tengo un montón de cosas que no son del juego. Que era lo que usábamos antes cuando no teníamos las cosas. Voy a poner por aquí los enchufes. Por aquí otro enchufe. Ay, todavía me falta todo aquí y todo eso. Pero bueno, ahí vamos.
aquí no puedo ponerlo. ¿Por qué? Porque no está bien colocado ahí. Vamos a tener que hacer una mesada ahí. Porque esto no va a servir más que para decoración. Tengo que poner la de las pizzas. Tengo que poner el horno de pizza. Tengo que poner la batidora. Tengo que poner un montón de cosas que no van a entrar. No. Ay. Bueno, por ahora lo dejo ahí, pero no lo voy a dejar ahí. ¿Esta mesadita? ¿O no? Ah, no. Es distinto. Ay, lo podía haber puesto aquí, por ejemplo. No tiene mesada. Opa, no tiene mesada, Qué lástima. Tenía esto aquí también. Es precioso. Pero ¿qué pasa? La bodeguita y todo lo que vos quieras. Pero es una cocina muy pequeña. La puedo ampliar. Pero me va a quedar un salón pequeñito. Y me gusta porque es del juego. Queda preciosa. La podría poner del otro lado también. Sí. Y poner más contenedores. Posible. Pero no creo que quede parejo. Queda muy bonita. Pero si es para solamente para decoración. Es como... Es muy bonita. Hay que decir la verdad. Bueno, lo que voy a hacer... no, suelta. Es que poner más de estas... Vamos a ver si ella puede cocinar aquí. Eso es lo primero. Quiero ver. Si ella puede cocinar. Vamos a ver. Voy a traer el horno para aquí. Y la voy a traer a ella aquí. A ver si puede venir. Ven aquí, hija mía. A ver. Hacete una de pepperoni. Pero antes que nada... Antes de nada... Antes de tener una desgracia y pasar algo, vamos a poner las alarmas. Por Dios, si el juego me deja, espero que no se quede trancado. Dios querido y la Virgen, porque este juego nos trae mal. Si demora mucho es porque va a abrir todo lo que tengo. ¿Qué vamos a hacerle? Me va a abrir todo lo que tengo. Bueno, estaremos aquí un rato. Yo tengo el té frío, así que tomaré. Pero igual, se va a cargar lento, como digo, porque se abre todos los mods que tengo, se abre todo. Entonces, por eso demora tanto. Dios, querida la Virgen. Casi 200 gigas. Yo me tenía que ir a las 5, son 5 y cuarto. Bueno, Dios, arranca. La otra vez también me hizo el tikimiki este y me dije, se congeló el juego, me muero, no. Pero si esto se mueve es porque no se congeló. Vamos, carga. 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 Que ladran los perros, vamos. ¿Viste? Mostrar todo. ¿Qué te digo? Abre donde dice mostrar todo, que es todo lo que tenés vos de contenido. Por eso se tranca. Si tenés más de casi 200 gigas como tengo yo, te pasa eso y más. Así que hay que tener paciencia o retirarte de los Sims. Voy a poner una... Antes que nada voy a poner una pared. Aquí. Espero que no vuelva a abrir todo. Voy a poner así para darme cuenta hasta dónde voy a llevar la cocina. Bien. Y
lo que iba a hacer era ponerle, antes de que nos metamos la pata o algo por el estilo, vamos a ponerle la alarma, sobre todo esta. Lo que podemos hacer es achicar un poco y hasta la podemos hacer desaparecer si queremos. Acá le pones unas plantas o algo por el estilo y ya no se ve más. Y para que no se vea tan grande, eso sí. Y aquí, evidentemente, en la cocina podemos poner otro contenido, pero bueno, voy a poner este abajo, en donde está aquí. Ahí está. Y por las dudas también vamos a comprarle otro ahí. Uno nunca sabe. Bueno, vamos a poner esto así. Lo vamos a llevar aquí. Ahí está. Así sabemos que hasta ahí va la cocina. Y ahora sí la traemos a ella para probar la cocina. A ver cómo... Si todo está en regla o qué. Después le ponemos algo aquí. Le ponemos alguna... Algún arco también le podríamos poner. Y cerrar esto aquí. También. Y le ponemos un arco. Tenemos dinero. ¿Por qué? Porque vendimos una casa maravillosa. Por eso tenemos dinero. Vendimos una casa muy bonita. Hay que decir la verdad. Esta podríamos ponerla, si no molesta. Pero creo que es demasiado, ¿eh? Con un arco estaría bien. Esta es más fina. Preciosa. Es más finita. Sí, sí. La línea mejor, ¿no? Yo creo que es más minimalista. Ahí está. Bien. Por ahora tenemos una sola luz. Pero le vamos a poner otras. Y no le vamos a poner estas lámparas. Son solamente por... trabajar con luz. Es para eso que las ponemos, ¿no? Porque estas luces van a quedar. Bueno, vamos a hacerla venir a ella para que pruebe. Cocinar. Yo le había dicho que hiciera una margarita. A ver, que venga a cocinar. Dios querido, está muy mal ella. Bien. Ispa. Por ahora va bien. Muy bien, yo creo que va. Acá le vamos a poner algo. Acá tenemos que seguir los gabinetes, poner el extractor. Pero ¿cómo estás? ¿Estás por ahí, hijo? ¿Cómo me invita él? Ah. No, no. Pero si yo tengo la tumba, ¿no tiene que salir de la tumba? Cremalate es mío, angelito de Dios. Bueno, yo creo que dejamos por aquí. Voy a intentar decorarle todo lo que pueda, y lo vamos a ir haciendo de a poco. Y vamos a ver qué pasa con la vida de ella, porque quedó sola. De la noche a la mañana quedó sola, pobre. Vamos a ver. Saca la... ¿Qué vamos a hacerle, hija mía? Sí. Lo lamento mucho. Bien. Tenés una pizza ahí. Tenés una pizza, si quieres comer. ¿Tenés hambre? No sé si tenés hambre, pero servite una... Servite. Date un gusto, hija. Ya te vamos a hacer aquí un comedor y aquí un salón y el estudio donde vas a trabajar, angelita de Dios. Y bueno, yo qué sé. No sé si voy a dejar este piso así, si le voy a poner otro piso aquí. Y el cuarto sí, y esto sí. No lo sé cómo vamos a hacerlo, pero le vamos a hacer una casita agradable. Que le vamos a comprar un caballo para que la acompañe.
y espero que no le pase más nada, angelita de Dios. La dejamos ahí viviendo sola por ahora, como está la casa. Dios querido, vamos a guardar para que hay que guardar. ¿Qué vamos a hacerle? Pasó de todo, pasó de todo. Hoy se incendió la casa, se nos fue Manuel. No sabíamos que a él nadar y todo bien, que le iba a pasar eso, porque él estaba nomás bien, estaba descansado. Yo pensé que podía haber sido que él estaba cansado y que por eso se murió, ¿no? Se cansó y se murió, pero no. No sé, cosas de la vida. No sé qué le pasó. Realmente estoy todavía sigo media como ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Por Dios. Y bueno, es las cosas de la vida. Siempre digo lo mismo. Los Sims son muy... Yo creo que no esperas lo que le pase en una partida a ninguno, porque les puede pasar cualquier cosa, para bien como para mal. Y hoy queríamos dejarlo a Manuel por lo que había pasado en el restaurante. Y justo cuando ella va a romper la relación, se ahoga Manuel. Es cosa loca del destino. Parece una comedia, ¿no? Una comedia de esas antiguas potentes. Dios querido y la Virgen. Nada, esas telenovelas, ¿no? Dramáticas. Pero bueno, así es la vida de los Sims. Y de la vida en general. Y bueno, posiblemente que haya casos por ahí que sean así. Bueno, un placer haber estado. Fueron 2 horas y algo que estuve compartiendo los Sims. Voy a seguir jugando. Ese sí es mi perro, es Pancho, que anda por ahí y se quiere despedir. que estén bien, que pasen muy lindo. Bienvenido el Matrix al canal. Y bueno, esperemos conocernos, poder conocernos entre nosotros y realmente no ser números, como siempre digo, si son personas. Y por eso a mí me gusta conocer a las personas. Yo no puedo saber si sos suscriptor o no, porque realmente yo no controlo eso, no estoy controlándolo. Y no es de maldad, sino es que no soy una persona que vea números. No, como digo, me interesa la calidad y no la cantidad. Y como digo, me interesan las personas. Aprecio muchísimo a la gente que nos ve y que no... Y que no nos escribe, pero no sabemos quién son, porque no tenemos el placer de haberlos visto, ni haberlos conocido, ni haber charlado con ustedes, ni haberlos leído. Entonces, por ese lado, ¿no? Uno es sincero, y yo sé que cuesta, y que la gente no lo es por todas las cosas que hay atrás, ¿no? Por las ambiciones que hay aquí en YouTube y en todas las plataformas, que todavía realmente no entiendo cómo la gente sigue creyendo. Pero bueno, es la vida, y como siempre digo, cada uno hace lo que quiere y como puede. Pero bueno, espero que de verdad se den cuenta de que esto no es el mundo que se los pintaron hace mucho tiempo, y que realmente es un pasatiempo. Es un medio de comunicación maravilloso, que si se aplica bien y es una herramienta de trabajo algunas veces para un montón de personas que no tienen nada que ver con esto, maravillosa también. Pero la cuestión es quién la aplica, quién la usa, cómo la usa y todo eso, ¿no? Hablando de usar, sin usar a las personas y enfermándolas, ¿no? Como ha pasado mucho tiempo. Han ayudado a enfermar a mucha gente. Así que espero que pasen bien, que jueguen, que se divierten como yo, porque yo vengo a divertirme, como siempre digo, sola, acompañada. Y no es por despreciar a nadie, al contrario. Es para que se den cuenta de una vez que uno juega por jugar, porque a uno le gusta mucho jugar. Y alguna empresa se ha dado cuenta de juegos y nos han dado habilitación para jugar a juegos, y será por algo.
Digo yo que porque somos sinceros algunas veces, o siempre, o tratamos de serlo siempre, y eso le conviene a la gente que está creando juegos, sí, le conviene. Porque la gente que le adula porque les pagan o algo por el estilo, evidentemente a ellos no les sirve para nada. Y bueno, ese tipo de cosas tendría que la gente darse cuenta. Pero bueno, no se dan cuenta, solamente están en canales donde hay millones de personas porque se creen que eso es ser, no sé, algo especial. Pero bueno, cada uno hace lo que puede y como quiere. Siempre digo lo mismo, pero lo digo porque hay veces que hay gente que viene, y como lo dije muchas veces, a darnos lección de lo que uno tiene que hacer en un canal de YouTube, y decirle de que no vengan a darnos lecciones, porque yo ya estuve y ya conozco YouTube. Y como digo, el que no nos cree que venimos a jugar, y bueno, dense cuenta, hay 900 y pico de videos aquí de directos, además, porque no son videos editados, sino son directos de muchas horas, y si no fuera porque me gusta, ¿ustedes creen que lo haría? Yo creo que no lo haría, evidentemente, pero el que quiera creer de que esto es un invento y que es un canal igual que cualquier otro, yo creo que se equivoca. Y sigo defendiendo los canales pequeños porque somos los canales más honestos que hay. Así que nada, nos vemos. Cuídense mucho y, como digo, sean felices. Y el que quiera empezar en esto, lárguense. Y no les importe lo que es. Si están solos, si están acompañados, si tienen 100, si tienen 200, no se preocupen por eso. Conozcan gente, conozcan, diviértanse, ríanse con las personas, entre todos, evidentemente, no de las personas en sí. Ríanse de lo que ocasionan ustedes con los juegos, de lo que ocasionan con sus charlas o lo que fuera, y creen un ambiente como uno quiere hacerlo, súper sano y yo creo que hasta en un punto amoroso con el ser humano. Así que vamos para arriba de alguna forma, no por números, sino como personas. Vamos alimentando a nuestra persona. Así que nada, nos vemos, cuídense mucho. A jugar, como digo, yo a estudiar, lamentablemente. Pero voy a dejar a las 7 porque tengo unas partiditas de Valorant que jugar con Shadow. Pero ya a las 8:30 vuelvo a un grupo de estudio. Esa es mi vida, Dios querido y la Virgen por ahora. Este mes termino, por suerte, y tengo vacaciones. Así que bienvenido sea. Vamos a ver si jugamos tanto o descansamos más. Porque también me encanta. Yo hasta cansada juego, ¿no? Pero hay veces que hay que alejarse un poco, porque esto es como un vicio que te lleva a estar muy pendiente algunas veces, y también es malo, ¿no? Es malo. Eso también activa un poco la ansiedad. Entonces hay que aplacar, ¿no? Y hay que decir, no, estas manos van a hacer otra cosa que no agarrar un mouse y un teclado, ¿no? Hagamos otras cosas. Y eso se lo recomiendo a todo el mundo. Cuando vean que están perdiendo un poco el control de eso, aflojen y traten de buscar otra distracción y larguen un poco, porque es muy adictivo. Y bueno, a veces que nos pasamos un poquito de la raya. Bueno, dejo de bla 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 como siempre, porque estoy sola. Creo que está mi prima ahí atrás, pero bueno, nada, un abrazo a mi prima, un abrazo a todas las personas que pasaron, a las que pasaron esta mañana, porque estuvimos directo de mañana y ahora de tarde, y estoy aquí por cualquier cosa. Y bueno, creo yo que Criticov, que el juego que jugué hoy en la mañana, espero que de verdad todos encuentren acceso a él, ya que está en Steam y pueden solicitar el test. Es maravilloso, es un juego que está en inglés, lamentablemente la mayoría de las cosas está en inglés, pero con un traductor lo arreglas, y yo sin traductor, con traductor, lo entendí como no lo va a entender cualquiera. Así que es maravilloso, pidan el acceso en la solicitud al test en Steam, que un día de estos lo van a sacar. Entonces aprovechen a jugarlo, saber si les interesa para el año que viene. Sale el juego el año que viene,
así que lo pueden poner en su lista de deseados y o no, favoritos o como quieran llamarlo, y bueno, yo lo tengo ahí. Evidentemente yo sigo este juego desde que salió la idea, así que por eso tuve el acceso a él antes de del test. Pero bueno, la cuestión es que no sé, uno es fanático de esto y bueno, está atrás de muchos juegos de estos, de empresas pequeñas que hacen juegos maravillosos. Y bueno, Critter Cove me parece a mí que es un juego que se la va a traer y se las trae muy, muy fuerte. Es muy lindo, muy lindo. Hicieron un trabajo muy grande para este test, nada más. Lograron hacer un juego casi sin fallas, ¿no? Tiene muy pocas fallas y estamos en un test, por algo hay un test. Y tiene muy pocas fallas y eso es, para mí, grandioso. He conocido juegos que han salido enteros y geniales que cuando lo jugás, por ejemplo, el Howard, ¿no? Cuando salió casi nos morimos todos, los que habíamos comprado anticipadamente el juego y todo lo demás y que tuvimos acceso días antes de que lo tuvieran otras personas y eso, como si fuera algo wow. Pero bueno, entraba en lo que traía de cosméticos y lo demás. Yo no lo compré por eso, por tenerlo antes, sino era por cosméticos. Porque sí, quería tenerlo entero. Y cuando lo empecé a jugar y lo demás, y no solamente yo, sino una gran parte de la comunidad, nos dimos cuenta lo mal optimizado que estaba ese juego. Entonces, y carísimo, ¿no? Al lado de este juego, que no te voy a decir que es un Hogwarts, porque no es un mundo abierto de esa forma, pero va a tener un mundo bastante importante. Yo creo que le van a agregar más islas y más islas. Y bueno, es muy parecido, como yo digo, a un Second Land, pero con un poco de Portia, con un poco de un montón de juegos de ese estilo, y lo van a hacer maravilloso. Yo sé que lo van a hacer maravilloso, porque ya lo es. Así que se los recomiendo mucho que pasen por Steam a pedir el acceso y solamente solicitar y te lo dan en unos días, te lo dan. Así que y no pierdan la esperanza de pedirlo, porque te va a llegar un mail o te va a llegar dentro de tu biblioteca, te va a aparecer el juego de la nada, te va a aparecer el juego, ¡pac! Y ahí lo jugás y lo disfrutas tanto como lo disfruté yo. Yo creo que lo terminé porque no encuentro más nada que hacer en la isla, pero bueno, no quiero sacarlo porque me da pena, pero bueno, lo jugué, yo creo que fueron 3 días y ya lo terminé. Pero bueno, ¿qué vamos a hacerle? Y seguiré con el Five Farm, que lo sigo ahí y en la mañana, y bueno, a seguir experimentando juegos como me gusta a mí. Es lo que hago siempre y los termino, esa es la cuestión, los empiezo y los termino porque me apasiona, me gusta. ¿Qué vamos a hacerle? Bueno, nos vemos, si no sigo hablando hasta la madrugada. Cuídense mucho, un abrazo para todo el mundo, gracias por estar aquí. Gracias por ser tan respetuosos, gracias por dejar a la gente ser lo que quiera ser y no sé, y no darle opiniones que no nadie se las pide, ni nada por el estilo, como por qué haces directos sin gente o ese tipo de tonterías que la gente hace y pregunta, porque se creen, como vuelvo a decirlo, que la gente exitosa, yo mi éxito lo tengo afuera de todo esto, y quizás, ¿no? Vaya a saber, pero bueno, yo tengo los pies bien plantados donde los tengo que tener plantados, y a mí no me afecta eso, pero sé que a mucha gente sí, y bueno, yo no estaría acá, y como digo, son 960 o casi 1000 directos, que se dice poco. YouTube ya no para de felicitarnos, de verdad, en el ¿no? De porque no puede creer que sin tener un porqué económico uno siga estando aquí, ¿no? Qué cosa, ¿no? Qué mal estamos todos, ¿no? Que tenemos que tener un precio. Pues, ¿qué vamos a hacerle? La vida es así. ¿Qué vamos a hacerle? Es lo que hay, valor.
Nosotros no tenemos precio y espero de verdad que nunca me encuentren el precio, porque como dice mucha gente, la gente que mala, que todo el mundo tiene precio. Espero que no, espero que no. Así que nada, y como siempre digo, el día que yo vaya a monetizar este canal, primero voy a ser abuela, voy a ser abuela o bisabuela. Y después, bienvenido sea, porque ellos están lucrando con lo que yo hago. Así que yo no le voy a quitar a la gente la plata. Así que bienvenido sea que larguen lo que tienen que largar, ya que son ellos los que, aunque no monetice, meten... todavía no, pero lo van a hacer. Quizás. Te meten avisos por todos lados porque sabemos que la plataforma vive de eso, ¿no? Pero bueno, conozco la plataforma de hace muchos años, así que... ¿cómo diga? Los consejos no se los den a la gente que no saben, no conocen. De verdad les digo, no. No, porque no les va a caer muy bien y porque no... Creo yo que es un poco sentido común. Hay que tener un poco de sentido común, saber con quién uno habla o quién le dice esto o aquello. Así que utilicen el sentido común y sean, como siempre decimos, la mejor versión de ustedes, por más que sea una frase hecha. No es un consejo, sino es una opinión. Traten de ser la mejor versión de ustedes mismos y no se preocupen por los demás, que cada uno tiene que hacer ese trabajo. Y nada, seguir adelante, hacer lo que quieras, pelear por lo que quieras, luchar por lo que quieras, pero no quieras cambiar al resto, así definitivo, ¿no? Yo sé que uno quisiera que la gente se despertara de golpe, pero lamentablemente eso lleva un proceso y hay gente que lo hace más tarde que temprano y bueno, hay que seguir adelante con nuestras vidas y como digo, trabajar en uno, no queda otra. Así que nada, voy a dejar de hablar, Dios querido y la Virgen, porque yo no me voy. Dicen que el que se despide no se va, es como algo, no me acuerdo cómo es la frase, ¿no? Que es que no se quiere ir. Pero lo que pasa es que yo me tengo que ir a estudiar, no voy a estudiar, son las 6:25 y a las 7 tengo partido de Valorant, así que yo no creo que me ponga a estudiar ahora. Yo me voy a ir a la clase, al grupo a las 8:30 y ahí sí me pongo las pilas, porque ya se me pasó. Me creo que me voy a hacer un café y me voy a quedar relajada esperando los partidos de Valorant que tengo que jugar hoy. Y que me gusta jugar. Y aparte parece como que alguien me esté pinchando. No. A mí me gusta jugar. Y ayer tuvimos unos partidazos, partidazos le digo yo a partidas, ¿no? Con Shadow. Así que vamos a ir contra lo que venga. Siempre con respeto, porque nosotros no hablamos, no. Hacemos algunos chistes, pero no son muy pesados ni nada por el estilo. Tampoco nos metemos con las personas, esa es la cuestión, ¿no? Jugamos entre nosotros, nos hacemos los chistes entre nosotros. Pero bueno, eso es educación, es saber estar, es un montón de cosas que a la gente le cuesta, ¿eh? Pero bueno, nada. Y como siempre, sigo llamándome Seven en todas las partes donde juegue, competitivo y todo lo demás. Y cualquier cosa, saluden. Soy la única Seven que hay en Seven, en Valorant. Así que si se cruzan con una Seven o con un Seven que ustedes no saben quién es, soy yo. Así que saluden. Nos vemos. Bye bye. Cuídense mucho. Hasta mañana.